Vamos a presentar, Juanjo y yo, mi segundo estudio de tesis, que se vincula con el proyecto que lidera Juanjo, que ahora explicaré, y que, bueno, pues le hemos puesto este nombre, ¿no? El rol de la voz narrativa y la similitud con el protagonista en narraciones diseñadas para reducir el prejuicio hacia inmigrantes estigmatizados. Entonces, a modo de contexto, pues ya sabéis que el prejuicio hacia inmigrantes es un problema, pues, muy importante, ¿no? Tanto en España como en el resto de Europa, lamentablemente. Y en este sentido, bueno, pues la última encuesta de actitudes hacia la inmigración del CIS, pues así lo pone, ¿no? De relieve. Más del 61% de los encuestados piensan que el número de inmigrantes es excesivo, elevado, y más del 37% que los españoles tratan a los inmigrantes con desconfianza, desprecio o agresividad, ¿no? Otra fuente también interesante es el informe 2018 sobre incidentes relacionados con los delitos de odio en España, donde contabilizaron 531 delitos relacionados con el racismo y la xenofobia en ese año, ¿no? Y que suponen, bueno, apenas un aumento del 3 o el 2% con respecto al año anterior, pero si lo comparamos con el año en el que se realizó el primer informe, pues supone, pues, más del 30%, un aumento considerable. Y entonces, en este contexto, pensamos que obviamente es imperativo, ¿no? El desarrollo de estrategias que vengan a reducir el prejuicio y también el conflicto intergrupal. Y lo que sabemos, lo que se sabe es que la exposición a narraciones escritas, largometrajes y series de televisión es efectivo, ¿no? A la hora de reducir el prejuicio hacia grupos discriminados. Este campo de estudio recibe el nombre de persuasión narrativa, ¿no? Y se basa, pues, en el uso de narraciones para inducir cambios en las actitudes, en las creencias, en los pensamientos de la gente. Y bueno, en este contexto, en este campo, se han desarrollado diferentes modelos teóricos, ¿no? Con el objetivo de explicar por qué se produce ese impacto, ¿no? De las narraciones. Y bueno, estos modelos teóricos, estos son los tres más importantes, coinciden en que la identificación y el transporte son dos procesos muy importantes, ¿no? En las narraciones y que tienen un impacto persuasivo debido a que reduce la contraargumentación y la reactancia, ¿no? La identificación con los personajes, pues, sería como la sensación de volverse el personaje, ¿no? O asumir temporalmente su identidad y metas. Y el transporte narrativo, por su parte, es un proceso psicológico de inmersión en la narración. Ya no tiene tanto que ver con los personajes, sino que es una inmersión en el mundo narrativo, ¿no? Y como decía, pues la importancia de estos dos mecanismos es que reducen la contraargumentación y la reactancia, que son dos procesos cognitivos de resistencia, ¿no? Al intento persuasivo. La contraargumentación sería como la capacidad de generar pensamientos contrarios al argumento persuasivo. Y la reactancia es otro proceso cognitivo que se activa cuando la persona ve que alguna de sus libertades está amenazada, ¿no? Entonces es como una especie de rechazo al intento persuasivo. Entonces esto se sabe, esta idea de que la identificación y el transporte tienen un impacto a través de la reducción de la contraargumentación y la reactancia está muy estudiado en el campo. Lo que no está tan estudiado es el estudio de aquellos elementos narrativos que pueden aumentar la identificación y el transporte, ¿no? Y eso es precisamente lo que nos enfocamos nosotros en este estudio y en el proyecto NAR, ¿no? El estudio de aquellos elementos, en este caso la similitud entre el personaje y la audiencia y la voz narrativa en la que se cuenta la historia y cómo estos dos elementos pueden aumentar la identificación y el transporte e indirectamente el impacto persuasivo a través de la reducción de la contraargumentación y la reactancia. Como decía, esto forma parte del proyecto NAR que lidera Juanjo y en el que, pues, estudiamos diferentes elementos que podrían aumentar la identificación y el transporte. El desafío de este proyecto es provocar identificación con personajes estigmatizados, porque se sabe, ¿no?, que estos personajes es difícil identificarse, ¿no? La gente tiene dificultades para identificarse con ellos. La idea por este motivo es combinar la similitud en términos de identidad social con otra variable independiente. Pues como veis en el estudio 1, testamos la similitud y el contacto imaginado, en el estudio 2, la similitud y la empatía. Y en este estudio de estrés, la similitud en términos de identidad social, que ahora explicaré lo que es, y la voz narrativa. Básicamente porque estudios previos lo que han puesto de relieve es que la similitud puede ver aumentado su efecto en la identificación y el transporte en determinadas situaciones, ¿no? O bajo determinadas circunstancias, ¿no? Entonces, nuestra idea es explorar en qué circunstancias, ¿no?, es más efectiva la similitud en este caso. Las principales innovaciones de este estudio con respecto a estudios previos en el campo, pues en primer lugar es que utilizamos narraciones audiovisuales, ¿no? Las utilizamos en primer lugar porque, bueno,
Algunos estudios de metaanálisis dicen que son más persuasivas, por ejemplo, el de Sen de 2015. No obstante, bueno, Tukaczynski en el 14 había encontrado que las narraciones escritas son más persuasivas que las audiovisuales, y Braddock en el 16, Braddock y Dillard encuentran que no hay diferencias en cuanto al medio de presentación, pero en cualquier caso nos parece interesante testar la efectividad de las narraciones audiovisuales, ¿no? Más que nada porque el público en general pues se expone mayoritariamente a un contenido audiovisual, ¿no? A pesar de que la gente consume cada vez más contenido audiovisual, pues en la mayor parte de los experimentos, como veis, se utilizan narraciones escritas, ¿no? Para testar estos efectos. Y esto es básicamente porque una narración escrita es más fácil de manipular, ¿no?, que un vídeo. Pero claro, esto tiene estas limitaciones. Y cuando los investigadores se decantan por el uso de contenido audiovisual, pues lo que hacen es muchas veces utilizar películas ya existentes, sin manipular experimentalmente, con los problemas que esto puede tener, ya que, bueno, pues ese contenido va a diferir en más dimensiones que en las variables dependientes, y esas diferencias en otras dimensiones van a explicar los resultados que se obtienen, al menos en parte. Y luego, por otra parte, cuando los investigadores deciden producir ellos mismos el contenido audiovisual, pues muchas veces no manipulan audiovisualmente las variables independientes. Entonces, nosotros pretendemos superar estas limitaciones produciendo nuestro propio estímulo y manipulando exclusivamente las variables independientes de forma audiovisual, lo que, bueno, pues dota al estudio de control experimental, de un gran control experimental en realidad, y de validez interna. Y por otra parte, nos enfocamos en menores extranjeros no acompañados, y nos enfocamos en él porque es un colectivo que presenta una vulnerabilidad extrema, ¿no? Son niños y niñas que están en un país extranjero y además, pues, sin estar acompañados de sus padres. Además, la mayor parte de niños y niñas menores extranjeros no acompañados que llegan a España son de origen marroquí, cuando se sabe que son los inmigrantes marroquíes los que generan menos simpatía entre los españoles. Entonces, nuestro objetivo es testar, por un lado, la similitud en términos de identidad social, porque hasta ahora lo que se ha testado principalmente es el efecto de la similitud demográfica, ¿no? Es decir, se manipulaban aspectos objetivos como el género, la edad, y los resultados que se habían obtenido hasta el momento pues eran contradictorios, inconsistentes. Y además, la similitud es un concepto, pues, multidimensional. Yo me puedo sentir similar a alguien porque comparto su género, o porque soy español, o porque tengo su edad, pero también me puedo sentir similar a alguien en base a otros aspectos, ¿no?, más subjetivos. Entonces, nosotros introducimos la similitud en términos de identidad social, ¿no?, que se basa precisamente en elementos pues subjetivos, ¿no? Esta similitud se basa en la teoría de la identidad social, ¿no?, que postula que los miembros de un grupo se sienten parte de un grupo porque comparten una serie de elementos comunes, ¿no?, con los miembros de ese grupo. En términos generales, lo que tratamos de ver es si el hecho de mostrar a un inmigrante que comparte intereses, gustos y sentimientos con la audiencia autóctona va a provocar mayor identificación y transporte que si el inmigrante muestra unos intereses, unos gustos y unos sentimientos, pues, diferentes a los de la audiencia y más relacionados con su lugar de origen, ¿no? Y, por otra parte, como decía anteriormente, vamos a combinar el efecto de la similitud con la voz narrativa con el objetivo de aumentar su efecto, ¿no? Vamos a testar el efecto, digamos, individual de la similitud, por un lado, y de la voz narrativa, pero también vamos a combinarlos con la idea de aumentar la identificación y el transporte, ¿no? Y bueno, la voz narrativa pues sería la perspectiva desde la que se cuenta la historia, ¿no? Las más utilizadas son la voz narrativa en primera persona, en la que es el propio protagonista el que cuenta su historia, y la voz narrativa en tercera persona, que es pues una historia en la que es narrada por un narrador omnisciente, ¿no?, que se dirige al protagonista en tercera persona o por su nombre de pila, ¿no? Estas son las dos más utilizadas. Y en este sentido sí que se sabe que las narraciones en primera persona sí que se asocian con una mayor identificación con el personaje, así que parece un elemento más prometedor en este sentido, ¿no? Y entonces, bueno, en este pequeño gráfico veis cuál es el modelo que queremos testar, que es el efecto de la similitud y la voz narrativa en la identificación y el transporte, e indirectamente las variables dependientes a través de la contraargumentación y la reactancia, ¿no? Las variables dependientes, en este caso, van a ser la intención de compartir el mensaje, los sentimientos hacia Menas, la intención de contacto con Menas y la intención de colaborar con una ONG. Ahora veremos cuáles son las medidas a través de las cuales vamos a medir todo y va a quedar más claro. Entonces, para testar estas predicciones hicimos un estudio experimental con una muestra final de 500 personas, un diseño factorial 2x2 de medidas independientes, por un lado la voz narrativa, estas dos condiciones, primera y tercera persona, y por otro lado la similitud en términos de identidad social, alta versus baja. Y bueno, testamos el efecto sobre, en primer lugar, los mediadores primarios,
como vemos aquí, y los secundarios, la contraaugmentación y la reactancia, y luego sobre las variables dependientes que son estas. Esto lo diseñamos y lo distribuimos a través de Qualtrics de forma online, y este es pues un poco el camino, ¿no?, que se siguió, que siguieron los participantes a la hora de completar el cuestionario. Primero se medían unas variables pretest, luego la manipulación y después el cuestionario post-test. En cuanto a las manipulaciones, pues bueno, fueron vídeos cortos de un minuto en los que un menor extranjero no acompañado, Nasser, de 17 años, pues relata su experiencia en España, ¿no? Y entonces, para manipular la similitud en términos de identidad social, como decía, este tipo de similitud se basa en que los miembros de un grupo se sienten parte del grupo porque comparten una serie de elementos comunes, ¿no? Y en el contexto de una nación, esos elementos tienen que ver, pues, con el lenguaje, con los símbolos y con las tradiciones, ¿no? Con un conjunto de elementos de este tipo. Y esos son los elementos, precisamente, que nosotros vamos a manipular para promover una identidad nacional compartida, ¿no?, entre la audiencia y el inmigrante, en este caso. Entonces, el primero, en cuanto a la lengua, como veis, en la condición de alta similitud en términos de identidad social, el inmigrante lee cómics en español, mientras que en la condición de baja similitud, los cómics que lee son en árabe. En cuanto a los símbolos, bueno, pues la selección nacional tiene una gran carga simbólica, ¿no? Incluso lleva el escudo, la bandera. Entonces utilizamos la selección nacional. Como veis, en la condición de alta similitud, el inmigrante pues lleva la camiseta, es seguidor de la selección nacional de fútbol, ¿no? Mientras que la de baja similitud, pues es seguidor de la selección nacional de Marruecos. Y otro elemento que manipulamos es tiene que ver con las tradiciones, con la comida en este caso, ¿no? La gastronomía pues también es algo importante dentro de las tradiciones. Entonces, en la condición de alta similitud vemos al inmigrante con un amigo español comiendo tortilla de patata, ¿no? Mientras que en la condición de baja similitud, pues su amigo es de origen marroquí y están comiendo un plato típico, están comiendo un plato típico marroquí en este caso, ¿no? Es tajín. Entonces, como veis, manipulamos diferentes elementos. Esto es interesante también porque la literatura hasta ahora había manipulado un elemento, una variable cada vez, por decirlo así. Es decir, había estudios que manipulaban el género, otros estudios que manipulaban la edad. Y en este estudio manipulamos diferentes elementos porque también se sabe, Kim en el 16 escribió un artículo en el que se puso de relieve que cuantos más elementos se compartan entre la audiencia y el protagonista y el personaje, pues más es posible que se produzca el enganche narrativo, ¿no? Es decir, que se produciría como una especie de efecto sumatorio, ¿no? Si tú sumas más de un elemento, pues eso te va enganchando más. Y esta es la idea, ¿no? Incluir diferentes elementos con el objetivo de que se produzca este efecto. Y como veis, la manipulación de estos elementos se hace en el canal visual, ¿no? Mientras que la manipulación de la voz narrativa se hace en el canal acústico, concretamente a través de la voz en off. La condición de voz narrativa en primera persona es el personaje, el que relata su historia a través de una voz en off, y la voz narrativa en tercera persona es un narrador que se dirige al protagonista a través de su nombre de pila, o en tercera persona el que narra la historia, ¿no? Y entonces ahora me voy a salir, voy a poner un par de vídeos. Este sería el vídeo de primera persona y alta similitud, y luego vamos a ver el de tercera persona y baja similitud para que veáis, pues de alguna forma, por no poner los cuatro, porque nos hemos dado cuenta de que esto se ralentiza bastante. Entonces vamos a ver solo dos y se van a reproducir a continuación de este, se reproduce el siguiente. Me llamo Nasser y tengo 17 años. Llegué a España hace 2 años debajo de un camión. Abandoné a mi familia en Marruecos para buscar un futuro mejor. Les echo mucho de menos. Estoy aprendiendo español. Se me da bien. Casi siempre hablo en español. Mi meta es encontrar un trabajo y poder ayudar a mi familia. Pero es muy difícil, porque mucha gente desconfía de los inmigrantes. A veces en el autobús me miran como si fuese un ladrón. Hay gente que se cambia de sitio para no sentarse a mi lado. Eso me hace sentir mal y no lo entiendo porque yo no he hecho nada malo. Yo respeto las normas. Me porto bien. Tengo muchos amigos españoles y no me siento tan diferente a la gente de aquí. A pesar de todo lo malo que me ha pasado y de estar lejos de mi familia, no me arrepiento de venir a España. Pienso que aquí tendré un futuro mejor. Este es Nasser y tiene 17 años. Llegó a España hace 2 años debajo de un camión. Abandonó a su familia en Marruecos para buscar un futuro mejor. Les echa mucho de menos. Está aprendiendo español.
No se le da muy bien. Casi siempre habla en árabe. Su meta es encontrar un trabajo y poder ayudar a su familia. Pero es muy difícil porque mucha gente desconfía de los inmigrantes. A veces en el autobús le miran como si fuese un ladrón. Hay gente que se cambia de sitio para no sentarse a su lado. Eso le hace sentir mal. Y no lo entiende porque él no ha hecho nada malo. Él respeta las normas, se porta bien. Nasser tiene algún amigo español, pero se siente diferente a la gente de aquí. A pesar de todo lo malo que le ha pasado y de estar lejos de su familia, no se arrepiente de venir a España. Piensa que aquí tendrá un futuro mejor. Pues ese era el estímulo experimental, ¿no? Después del estímulo, pues los participantes rellenaban el cuestionario post-test en el que se medían las variables dependientes y utilizamos estas medidas que veis, ¿no? Estas serían las variables mediadoras y de chequeo de la manipulación. Por un lado, la similitud percibida a través de una escala tipo Likert de 6 ítems con ítems de este estilo, ¿no? Este sería un ejemplo de ellos. Entonces, estas eran las medidas que utilizamos, ¿no? Para, en primer lugar, chequear la manipulación, como veis. Luego, la identificación. Utilizamos la medida, la escala de Juanjo, obviamente. Tiene una gran fiabilidad y está compuesta por 11 ítems de este estilo, ¿no? Y luego, el transporte también a través de esta escala. Es una escala corta de 5 ítems. Luego, los mediadores secundarios, también a través de escalas previamente validadas, como esta de la contraargumentación de 3 ítems o la escala de amenaza percibida a la libertad para medir la reactancia, compuesta por 4 ítems de este estilo, ¿no? Y luego ya para medir las dependientes, pues también escalas, lo mismo, validadas o que hemos utilizado previamente. Esta, por ejemplo, del termómetro de sentimientos, lo que nos permite es evaluar, digamos, cómo se siente la gente con respecto al grupo estigmatizado, ¿no? Y, bueno, pues aquí puntuaciones más altas, pues lo que representa son sentimientos muy cálidos hacia MENAS, ¿no? Luego, por otra parte, la intención de colaborar con una ONG es una escala que hemos ya utilizado en otro estudio y que, bueno, saldrá publicada en alguna revista, ¿no? Estas serían las medidas que utilizamos. Entonces, ya en cuanto a los resultados, en primer lugar, lo que hicimos fue chequear si la manipulación experimental había sido exitosa, ¿no? Y efectivamente lo que observamos es que los participantes en la condición de alta similitud en términos de identidad social reportaron los mayores niveles de similitud percibida, ¿no? Y que estas diferencias entre los diferentes grupos eran estadísticamente significativas, ¿no? Y por lo tanto, el chequeo fue exitoso, ¿no? O sea, la manipulación experimental fue correcta. Por otra parte, como os decía, uno de los primeros, o sea, principales objetivos era testar, ¿no?, la combinación de estas dos variables independientes y ver si esa interacción producía una mayor identificación y un mayor transporte, ¿no? Y como veis, pues lamentablemente no había un efecto de interacción significativo. Sí es cierto que los participantes en la condición de voz narrativa en primera persona y alta similitud reportaron los mayores niveles de identificación, pero bueno, como veis, estos niveles no eran significativos y por lo tanto no pudimos testar este efecto de interacción ni en la identificación ni tampoco en el transporte, ¿no? Lo que sí observamos son efectos individuales, ¿no?, de las variables independientes, cada una por su lado. Y bueno, en cuanto a la similitud en términos de identidad social, algo interesante que observamos es que la similitud en términos de identidad social no tenía efectos directos en la identificación ni en el transporte, pero sí observamos que la similitud percibida actuaba como una medida mediadora, ¿no? Una variable mediadora del efecto de la similitud en términos de identidad social en la identificación. Y esto es interesante porque está en la línea de estudios importantes en el campo, ¿no? Y vamos, o sea, lo que quiere decir esto básicamente es que la similitud en términos de identidad social aumenta la similitud percibida, que este aumento en la similitud percibida lo que hace es aumentar la identificación. Este aumento en la identificación reduce la contraargumentación y esta reducción en este elemento lo que hace es que produce una mayor intención de compartir el mensaje, sentimientos más cálidos hacia MENAS, mayor intención de contacto con MENAS y bueno, y aquí no observamos una correlación significativa, ¿no? Esto utilizando la identificación como segundo mediador y la contraargumentación como tercero, este modelo, ¿no? En el siguiente vemos la identificación como tercero, o sea, como segundo mediador y la reactancia como tercer mediador. Y funciona perfectamente, como veis, incluso mejor porque ya tenemos también aquí un efecto en la intención de colaborar con una ONG. ¿Qué quiere decir esto? Que este modelo funciona igual, obviamente, y que una mayor identificación reduce la reactancia y esta reducción en este proceso cognitivo pues produce efectos en todas las variables dependientes. Y esta sería la tabla de efectos indirectos. En este caso, la similitud en términos de identidad social tiene un efecto indirecto en la intención de compartir el mensaje a través de la similitud percibida, la identificación y la contraargumentación. Como veis, el único que no es significativo sería este efecto indirecto. En todos los demás, el modelo funciona perfectamente.
Y luego con el transporte como segundo mediador también funciona muy bien el modelo, como veis. Y esta sería la tabla de efectos indirectos. Como veis, todos los efectos indirectos son significativos y lo que pone de relieve es la importancia o el rol que juega aquí, en este caso, la similitud percibida, ¿no? Como elemento mediador del efecto de la similitud en términos de identidad social en las variables dependientes a través del transporte y la contraargumentación y el transporte y la reactancia, ¿no? En este caso. Y por otra parte, y en cuanto a los efectos de la otra variable independiente, de la voz narrativa, pues observamos que efectivamente tenía efectos directos, en este caso en la identificación y en el transporte. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la voz narrativa en primera persona aumenta la identificación con el personaje, este aumento en la identificación reduce la contraargumentación, o sea, hay una correlación negativa entre identificación y contraargumentación, y esta reducción en la contraargumentación aumenta la intención de compartir el mensaje, produce sentimientos más cálidos hacia Menas, mayor intención de contacto con Menas y esta ruta, o sea, digamos que tampoco encuentra significación, ¿no? La contraargumentación no se correlaciona de forma significativa con la intención de colaborar con una ONG. Y con la reactancia, pues como vemos, funciona perfectamente, ¿no? Esto lo vemos en la tabla de efectos indirectos, como antes. El único efecto indirecto no significativo sería este, ¿no? Esta ruta, por decirlo así, de voz narrativa, identificación, contraargumentación e intención de colaborar con una ONG. Todos los demás sí que serían significativos. Y luego con el transporte como primer mediador, pues como veis funciona perfectamente. Un aumento en el transporte reduce la contraargumentación y esta reducción pues produce mayor intención de compartir el mensaje, mejores sentimientos, mayor intención de contacto y una mayor intención de colaborar con una ONG, ¿no? La tabla de efectos indirectos, como veis, todos los efectos indirectos son significativos, ¿no? Y por lo tanto vemos que la voz narrativa sí que juega un rol importante, ¿no? Y es un elemento, como decía en estudios previos, muy importante tener en cuenta a la hora de construir, ¿no? los mensajes. Y bueno, ya para acabar, este estudio nos permitió, pues, de alguna forma manipular, ¿no? De una forma efectiva las variables independientes. Y esto, pues, es un conocimiento que puede ser utilizado, ¿no? Por los productores audiovisuales para producir campañas, ¿no? En contra del racismo en este caso o para reducir el prejuicio hacia otro colectivo estigmatizado. También conseguimos provocar identificación con personajes estigmatizados, algo que estudios previos han encontrado difícil, ¿no? Porque la gente pues, no se suele identificar con este tipo de personajes. Bueno, pues nosotros hemos conseguido hacerlo. Y también lo que hemos puesto de relieve, lo que se ha puesto de relieve con el estudio es el importante rol de la identificación y el transporte en un primer nivel, por decirlo así, como mediadores primarios, y también el rol de la contraargumentación y la reactancia en un segundo nivel, ¿no? Algo que va en la línea de los modelos teóricos de la persuasión narrativa y, ¿no? Y viene a reforzar esta idea, ¿no? Por otra parte, también se pone de relieve la importancia de la similitud percibida como un elemento mediador del efecto de la similitud en la identificación y el transporte, lo que vendría a decir, bueno, que no bastaría con presentar a un personaje similar a la audiencia, sino que es la audiencia a la que se tiene que percibir, ¿no? Similar a ese personaje para que se produzca el efecto. Esto sería un poco la explicación. Y ya para finalizar, pues también se pone de relieve, como decía, el importante rol de la voz narrativa, porque sí que es un elemento que habría que tener en cuenta para investigaciones futuras, porque sí que tiene efectos, ¿no? La voz narrativa en primera persona tiene efectos sobre la identificación y el transporte, ¿no? Es un elemento que sí que habría que seguir investigando porque sí que es un elemento prometedor en este campo, ¿no? Y que produce efectos persuasivos. Y nada, simplemente pues de forma general el estudio nos ayuda a comprender los mecanismos implicados en los procesos persuasivos y bueno, y demuestra la eficacia de este tipo de vídeos, ¿no? Testimoniales de inmigrantes para reducir el prejuicio hacia este colectivo, ¿no?